wanna dance? De San Antón, en plena Plaza San Antón, con la hoguera y con un concurso de tortilla de patatas, con 22 participantes, casi nada,
y ahora mismo sabremos quiénes son los ganadores. Estamos con Ángeles también, que ha venido por parte del Ayuntamiento de Segorbe. Unas fiestas, Ángeles, que se han animado, porque me he enterado que hay 10 hogueras más, que ya en Segorbe hay mucha participación. Sí, pues buenas noches, Santa, y la verdad es que estamos muy contentos porque este año han sido 42 hogueras las que han prendido fuego entre viernes y sábado. Y bueno, la hoguera madre por excelencia, que es la hoguera de San Antón, y estamos muy contentos de la participación de este año, y yo creo que ha sido también muy bonito y muy, bueno, muy ilusionante el primer concurso de tortilla de patata, que como tú dices, con 22 tortillas, y que bueno, pues seguro que ganará la más buena, aunque para mí, con el hambre que tengo ahora mismo, me parecen todas buenísimas. Sí, sí, sí. Mucha participación, como hemos dicho antes, también, no solamente hogueras, concursos, sino que estamos viendo mucho ambiente, incluso hoy la misa estaba llena a reventar, pero a tope, Santa María, con lo grande que es Santa María. Entonces veo que la gente se ha volcado con estos actos, y como decía hoy el cura en Santa María, que hay que hacer piña, que hay que hacer piña, hay que ser vecinos, no solamente durante estas fiestas, sino a lo largo de todo el año, y creo que este barrio lo demuestra. Este barrio lo está demostrando pues muchísimo últimamente, con la Asociación Intramuros, que estamos agradecidísimos por toda la participación que prestan, y junto a la Asociación de San Antón, bueno, pues que están haciendo que este barrio se revitalice. La verdad es que nosotros desde el equipo de gobierno apostamos siempre por el casco antiguo, porque no hay que perder las tradiciones, no hay que perder nuestra esencia y nuestro origen como municipio. Entonces, bueno, pues estas, para mí, las primeras fiestas que participo más activamente como concejal de participación, pues estoy muy contenta de todo lo que se está moviendo alrededor de esta fiesta, que es muy justita a la Navidad, pero que bueno, que igualmente la pillamos con mucha ilusión, y como tú dices, es muy entrañable. ¿De qué forma colabora el Ayuntamiento con San Antón, con las asociaciones? Pues bueno, en este caso nosotros colaboramos con el ambiente musical, con el concurso de tortillas, pues hemos regalado también a todos los participantes pues unos delantales en el que se ve que está San Antón y el escudo del Ayuntamiento de Segorbe, y bueno, en material, bueno, pues la brigada siempre está al servicio de ellos. A las hogueras se les ha repartido in situ la arena, y sí que hemos sido mucho más flexibles en el horario para que la gente que quiera recoger su leña pues pueda ir a los almacenes municipales y puedan recogerla. Siempre se dice, vamos a respetar un poco, primero hoguera la de San Antón, luego la del resto de las calles, pero estos días con el frío que hace, la gente respeta o dice, no entendemos los dos días. Sí, nosotros un año más, bueno, pues hemos ido, tanto la alcaldesa como el resto de concejales, hemos ido visitando algunas de las hogueras que prendían hoy viernes, y la verdad es que la gente está tan emocionada que es una maravilla verlos, el ambiente, la hermandad que hay en ese momento, y entonces yo tengo palabras de agradecimiento a los 42 hogueras que han participado y que han querido un año más pues aumentar ese número de hogueras, y que bueno, pues esperemos que con este frío el tiempo nos respete, que no, como dicen que va a nevar y va a llover, pues que no, que ni nieve ni llueva, por lo menos de aquí al domingo, y que se pueda celebrar la fiesta de San Antón como viene siendo tradicional todos los años. Pues muchas gracias, Ángeles, por vuestra aportación y sobre todo por el ánimo que estáis infundiendo no solamente a la Asociación de San Antón, sino también a todas las demás. Claro, es que al final las asociaciones son la esencia, como digo, de un pueblo. Son las que hacen actividades, las que nos proponen otras actividades que quieren hacer. Entonces, siempre, por lo menos desde mi concejalía, siempre, y como el resto de mis compañeros concejales, pues vamos a apoyar a todas las asociaciones, porque sin ellas no seríamos nada. Pues muchas gracias de nuevo, y señores, que San Antón sigue, hay que participar en todo. Ya han comenzado. ¿Cómo comienzan? Siempre comienzan con una novena, y luego hay un montón de actos muy variados. Novena, que Amparo antes me contabas,
muy alta participación, sí, incluso en el tema religioso. Sí, este año muchísimo, porque la ermita se solía quedar medio-medio y este año se ha llenado a los topes todos los días. Muchas gracias por la participación de todas las mujeres que han colaborado este año tan especial, que nos ha faltado una persona muy especial, pero ha sido fantástico. Y hoy, día de San Antón, estamos aquí ya con ese primer concurso de tortilla de patatas, que ha sido todo un éxito. 22 tortillas son muchas. La verdad es que ha sido una novedad que pusimos por poner un poco más de fiesta y no sabíamos cómo iba a responder la gente. Y ha sido una sorpresa para nosotros que ha llegado a haber hasta 22 tortillas, que has dicho tú. Ahora veremos si al año que viene podemos conseguir otras 22 más para que esto nos decaiga. Aparte del concurso de tortilla de patatas, ¿hay alguna otra novedad este año? ¿Más o menos tenemos los actos ya programados? Más o menos los actos programados de siempre, de todos los años. Mañana es lo de la sardina y pasado la bendición de los animales. Y al sábado, al fin de semana siguiente, por los toros, como todos los años. Mira que San Antón es una fiesta que enlaza con las Navidades, que aún estamos ahí como con la barriga llena, ¿no?, de todos los turrones. Pero la gente se anima con el frío que hace, están ahí en la calle, las calles llenas. La verdad es que se anima mucho. A nosotros nos viene muy corrido todo, porque acaba, digamos, los Reyes y al día siguiente empieza la novena ya. Y la gente, lo que dices tú, está saturadísima, pero responde muy bien. La verdad que las fiestas de San Antón responde a la gente muchísimo, muchísimo. Y las fiestas, como siempre digo, no se organizan solas, gracias a una comisión que estáis detrás. Somos 15 personas, este año hemos conseguido gente joven, nueva, a ver si nos responden, porque ya nos hacemos mayores y nos va. Pero están empezando, pues los estamos enseñando. También teníamos novedad, entre comillas, el sacerdote, que lo teníamos nuevo, y nos ha tocado explicarle todo, pero la verdad es que muy bien, él está muy contento, porque yo he hablado con él, y está muy orgulloso de las fiestas que se hacen en Segorbe de San Antón. Este año también estrenamos nuevo ayuntamiento, ahora que no nos oyen. Sí, sí, ¿están, sí, colaborando? Muy bien, sí, también se ha portado. La concejala es un poquito, pero, a ver, es un poquito porque le gusta hacer las cosas muy anticipadamente. Entonces hemos sido muy, 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 muy bien, muy bien, muy bien. La verdad que se ha portado muy bien conmigo. Ella y todos los demás, vamos. Pero ella, que estoy yo más con ella, muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto, hay que tenerlo todo programado, claro que sí, para que salga bien. Luego sale como sale. Pero... Y el tiempo, con el tiempo no hay quien pueda, porque nos están yendo. Que el domingo va a llover, que el sábado va a llover. Que digo, pues si llueve, no vamos a suspender de momento nada, porque hasta que no ocurra no podemos dejar a Segorbe sin nada. ¿Qué le pediríamos a la gente que nos está viendo? Que participe, que os apoye. Hombre, que participen muchísimo, que a ver si hay almas caritativas que se hagan socias de San Antón. Porque cuando yo entré, vi unos papeles que habían hasta 700 socios en San Antón. Y al día de hoy hay 400 que hemos ido arañando este año y hemos llegado a 400. A ver si se animaran toda la asociación de caballistas. Voy a hacer un llamamiento, a ver si se animan. Y total son 10 euros al año y a nosotros nos supone mucho. Pues muchas gracias, Amparo, y que viva San Antón. Vale, gracias a vosotros. Thank you.
Buenas noches. El jurado ha deliberado. Ya tenemos quién ha sido el tercero, el segundo y el primero. Gracias a todos por participar en el primer concurso de tortillas San Antón. Vamos a comenzar a decir quién ha sido. El tercer premio ha sido para el número 6. Mucha suerte a la agraciada. En segundo lugar, el número 3. Y ahora, en el primer lugar, el número 4. ¡Son los mismos! Que se vea. ¿Dónde está el otro premio? Queremos agradecer a todos que habéis participado y os queríamos emplazar para el año que viene, si pudierais, se presentara bastante más gente. ¿Vale? Venga, pues hasta el año que viene y suerte a todos. Yo la veo.